Good evening. Hello, good evening. Hola, don Hugo, ¿cómo se encuentra? Gracias a Dios, bien. Eso. No te la anda tú.
Okay, good evening. We are ready to start. Just waiting for the rest of your classmates. Ya estamos listos para iniciar, solo en espera de los demás compañeros. Si es que les pido un poco de paciencia, por favor. Welcome back. Let me see how many people do we have now. Only just 8. Solo tenemos 8 personas ahorita. Welcome Jocelyn, Patricia, Emily, Liliana, Carlos, Brenda, Don Hugo, Marilyn. Present. Thank you.
Bien, seguimos. Creo que vamos a iniciar con la asistencia, en lo que los demás se van agregando por cuestiones de aprovechar el tiempo. Este sería el cuarto día. I got 11. Okay, welcome. This is class number 4. Today we are going to talk about possessive, adjective, and nouns. Maybe we are going to start, vamos a iniciar y vamos a pasar la lista quizá dentro de unos 10 minutos en lo que se hayan agregado los demás. And we are going to start with making a review about the previous topic. Vamos a iniciar haciendo como un repaso del el tema previo que vimos el día de ayer. Así que les invito a que vean sus apuntes. If you remember, just raise your hand and share with the class. Si usted se recuerda, solo levante su mano y comparte qué es lo que recuerda de la clase anterior. Don José David. Sí, hablamos sobre my last name. How do you spell it? Ah, okay. Okay, perfect. Somebody else who wants to share, quien desee compartir sus ideas. Estuvimos aprendiendo cómo deletrear algunas palabras en inglés, aprendiendo nuevas palabras de algunos animales. También estuvimos en un juego interactivo donde ganábamos puntos si acertábamos y si no acertábamos, perdíamos puntos. Y básicamente eso, también pudimos establecer una conversación con otro compañero para
preguntarnos sobre nuestros nombres y apellidos y poderlos deletrear. Okay, perfect, thank you. Okay, I'm going, what you are going to do in order to continue is this. Lo que harán es lo siguiente. Piense en una palabra. Okay, Carlos. Piense en una palabra y asegúrese de saber cómo se escribe. Luego vamos a elegir a alguien, le vamos a decir la palabra y él tendrá que deletrearla. Ya deben de tener su palabra lista. Okay, let us see. Don Jose David, do you have your work? ¿Ya tiene su palabra? Yes. Okay. You are going to choose, va a elegir a uno de sus compañeros. Rolando. Okay, Rolando, let's see what is Rolando. Rolando es una facilita. Blue. Okay, blue. And you are going to ask, Rolando, how do you spell the word look? Blue. B-L. U-E. Creo que se me olvidó cómo pronunciarlo. Ajá, okay. Pero le vamos a poner un poco más de sabor y lo vamos a hacer en la pizarra para que la persona que vaya a... Ah, pero los que están en teléfono no van a poder. Pero si puedo para esto. Si todos tienen acceso. Okay, what we are going to do is a chain drill. Vamos a hacer un ejercicio en cadena. Ahora le correspondería a don Rolando a elegir a otra persona y esa sí tiene acceso a poder escribir la palabra para estar seguro de que sí la van deletreando bien. Ok, choose someone, Rolando. Ok. Voy a revisar la lista de los compañeros. Yeah.
Definitely. How do you spell? Hello, Emily. Emily. Hello. Hello, Emily. Hello. Say the word, say the word. La palabra Ben. How do you spend August? How do you spell the word? ¿Cómo lo podría escribir en la pizarra? Dando clic sobre cualquier lugar en el espacio en blanco. Así, ¿ven? Okay, I'm going to quit it. Okay, do it that way, in the way that you can do it. Okay, Rolando, could you repeat the words, please? Okay, teacher. Emily, how do you spell word August? Hello, Emily, Emily. Excuse me. Good. Good, dijo. No, no. August. August, como de qué? En las meses del año. Ah. No sé si pronuncio. August. Como August. 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 Now you can see how important it is to produce the sound to pronounce the words in the right way. Se dan cuenta que es importante que debamos pronunciar muy bien cada palabra para que nos comprendan qué es lo que estamos queriendo decir. Ok, I'm waiting. En lo que se ponen ahí de acuerdo, voy pasando la lista, ahora sí. Ya tengo más de la mitad más uno. Adriana Raquel. Present. Ahí está. Ok, Blanca Azucena. Present. Present. Ok, Brenda Lizeth. Present. Carlos Daniel Arevalo. Present. Edgar Rolando Arias. Present, teacher. Eduardo Ernesto. Edwin Giovanni. Present. Edwin Giovanni. Yeah, yes, present. Yeah, I got you.
Elia Yanira. Elia Yanira. It's not here. Emily Fabiola. Present. Fatima Elizabeth. Present. Okay. Don Hugo Adilio. Present. Okay. Jocelyn Yahaira. Present. Jose David. Present. Okay. Liliana Alejandra. Present. I'm here. Okay. Marilyn Alejandra. Present. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. It's not here. Patricia Beatriz. Present. Reina Isabel. Doña Reina Isabel. I don't see her, I don't see her. Rudy Vladimir. Rudy. No está Don Rudy. Bueno, ahí estamos entonces. Revisemos el chat. Okay. Javier Castro, present teacher. Javier Castro. Javier Ignacio. Present teacher. Javier Ignacio. Ok. Ayer no estuvo, ¿cierto? Sí, estuve, teacher. Lo que pasa es que se me cortó la señal en último momento, ya cuando se estaba pasando sí. Lista. Sí, es cierto. Buenas noches, teacher. Good evening, Elia Yanira. Sí, por favor. Right here. ¿Quién más me falta? Mauricio. Reina Isabel. En Eduardo Ernesto. Ah, no, sí, Eduardo Ernesto. No lo veo a don Eduardo Ernesto. Ok, let us start now. The topic that we are going to study today is really basic, but it's really important. So you need to know to learn it in the proper way in order that you can use it. But before that, I need to explore your knowledge. Antes de eso, necesito como explorar su conocimiento.
Porque de acuerdo a la andragogía, los adultos siempre sabemos algo de X tema. Aunque usted diga, no, no, yo no sé nada, sí sabe. Lo que sucede es que ese conocimiento está por ahí, por un ladito, pero ya se van a ir recordando. Esto es solamente para la introducción de nuestra clase de hoy. I invite you to take a notebook. Lo invito a que tome su cuaderno, por favor. La instrucción que tenemos ahí dice, write my, your, his, her, its, our, and their. Acá no se ve la R, pero es una R después de la U. Y usted va a practicar el handwriting. And you are going to choose one of these. Y elige uno de estos que tiene arriba. No se preocupe. Esto no es una evaluación, es una exploración de conocimientos para poder rescatar toda esa información que un día vieron y está almacenada. Solo es para recordar. Ok, si gustan le pueden hacer una captura. Les voy a regalar un par de minutos para poder resolver tranquilos. Ah, por ahí se las compartieron ya en el grupo. Puedo entonces cerrar la presentación. Because I need to be monitoring to all of you. Ok, tranquilo. Si hay alguna donde no encuentre cuál es la opción, bueno, elija una y luego veremos. Desde ahí vamos a partir. Ah, don Eduardo está aquí. Let me see, Eduardo Ernesto. Hello, don Eduardo. Say present. Micrófono, microphone, microphone. Say present, say present. Buenas noches. Good evening. Hoy sí me escucha. Yes, sir. Okay. Vamos ya.
Okay. With the help of all of you, we are going to resolve. Don't worry about it. Con la ayuda de todos, vamos a ir resolviendo. Solo es para refresh your memory. Para hacer como un refrescar la memoria, ¿no? Mm-hmm. Okay, letter A. Marianne and Helen are students. School is big. Which one do you consider is the right one? ¿Cuál opción de las que tengo arriba considera usted que es la correcta? Your. Dave. Okay. Yes. Their school is big. Yes, because we are talking about two different people, right? Marianne and Helen. Ellos sería ellos. Entonces aquí sería su escuela es grande. Ah, ok, ya vamos entrando en el tema. Let it be. I'm a taxi driver. This is my. This is my taxi. Okay, let me try to write down something. Déjeme ver si puedo escribir algo acá para que de una vez les vaya quedando ahí y así lo podamos ver al final. Okay, I got mine. Okay, let us see. You're a musician. Is that piano? Which one do you consider is the right one? ¿Cuál consideran que es la correcta? Or. Observemos el sujeto. His. Oh, his. It's. ¿Será? It's. Porque vea lo que le dice. You are a musician. Is that. Maybe you're. Ah, okay, bingo. Porque le dice, tú eres un músico. ¿Es ese tu piano? Ah. Okay, letter D. The horse is brown. Tail is black. Okay, I'm waiting for the letter D. The horse is brown. Tail is black. Tell me. Its tail is black. Repeat again. Its tail. Okay. Okay. Uh-huh. Its tail is black. Tranquilos, si alguno no comprende, dice por qué es eso. Ok, a eso vamos a llegar, pero ahorita vamos en una forma inductiva. Ok, letter E. He's a doctor. This is. Doctor.
It's cut. Okay. Let's see, doctor. Sería. Is. Is cut. Okay. Letter F. We are tennis players. These are tennis rackets. We are tennis player. These are tennis rackets. Maybe or? Yeah, no, maybe. No, maybe. Okay. Yeah, you need to be sure about that. These are our rackets because okay. had to do with the personal pronoun that we have here. Pero tranquilo, ya les voy a explicar eso, pero quiero que nazca de ustedes porque yo sé que sí saben. Me lo dice algo que sí saben. Okay, letter G, Pan is a photographer. This is... This is... Pam is a photographer. This is. And right here is missing maybe some letter. Right here, I have to say camera. Aquí hace falta la R y la A para que diga camera. ¿Cómo sería entonces? Her. Her. Okay, say it. Say it. Can you repeat again? Alguien que me la repita, por favor, otra vez. Her. Her. Okay, I need that you read the whole sentence. Yeah. Necesito que me lean toda la oración. Pam is a photographer. Photographer. This is her camera. This is? Her. Her. Yes. Camera. Her camera, okay. Okay, this is Pan is a photographer. Photographer. Say it, photographer. Repeat, repeat, please. Thanks. Okay, and letter H, the last one. That is Jim and Mike. That is Jim and Mike. My father. Yes. Your. Your father is. Acuérdese que tenemos a Jim y a Mike. His father. Here. Oh. Dale. Hasta aquí hay un punto. Dice, that is Jim and Mike. Your Dale? Father. Yeah. This is Jim and Mike. Mike. This is Jim and Mike. Their father is. Dale. Mm-hmm. Yeah. Their father is Walter. Could be in that way. Okay. Yo creo que ya con eso, I don't know, I'm sorry, no sé si tenían alguna pregunta, pero ya la vamos a aclarar con la siguiente presentación. Ahorita ya la idea la tenemos,
de lo que vamos a hablar. Pero antes de eso, vamos a hacer como un gap ahí en la mente para que no, porque ahorita han estado pensando así, ¿no? Let us go back again to the alphabet. Vamos a hacer como un mix. In your material, you got the exercise number 3. Ustedes solo van a ir checando la letra que yo voy a ir mencionando. Listen to your teacher and circle the letter you hear. For example, number 1, I say D. Number 2, V. E. Eso lo vaya, solo vaya escribiendo el número y la letra que yo voy diciendo. Number 3, B. Number 4, S. Number 5, Z. Number 6, X. Number 7, T. Number 8, L. Number 9, E. Number 10, I. 11, E. And number 12, J. Ok, espero que no se haya confundido. Veamos, number 1, who wants to tell me number 1, which one I said? ¿Cuál de esas yo dije? Veamos, voy a buscar un marcador. D. D. Hold on a second, hold on a second, yes. Okay, which one? D. D. Okay, this one. Okay, number 2. B. B. V. B. Okay, number 3. A. Number 3. B. I say B, no, A. Number 4? S. S. Letter S, okay. Number 5? C. Z. Z. I said letter? Z. Z, okay. Number 6? X. X, okay. 7? T. T. Letter? T. No. Which one? Which one? Which one? This one or this one? T. Ah, letter T. T. Okay. Tomato, tomato. Number 8. L. 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 Okay. L. Number 9. E. E. L. Lemon. Number 10? I. 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 11? A. E. E. Aha. And number 12? J. 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 Eso es bueno porque tienen que ir discriminando los sonidos. Thank you.
me see what see now. Está cargando. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta hasta acá. Recuérdense que si las bases van bien, todo irá bien. Pero si hay alguna duda, será difícil, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, es ahora. Okay, today we are going to talk about possessive adjectives. Vamos a hablar de los possessive adjectives. Maybe you know, but you don't know as a possessive adjective. But let me show you it here. Okay, when we talk about possessive adjective, we are talking about my, your, his, her, its, our, and theirs. And you need to keep in mind. Necesito mantenerlos en mi mente porque me van a servir para referirme a cualquier elemento que me pertenezca o que le pertenezca a alguien más. For example, how can I use the first one? And I say, hello, my name is Max. Y ahí comencé ya a usar my, you know? And then you are I'm going to say, okay, your point of view is really important for us. Su punto de vista es muy importante para nosotros. Luego yo señalo a don Eduardo, yo digo, his name is Eduardo. Vea cómo, his name is Eduardo. Her name is Emily. Its tail is black. Su cola es negra. Or also I can say, its color is green. Su color es verde. Puede ser que esté hablando de una casa, de carro. Porque el its lo voy a usar para animal and things, animales y cosas. Es el posesivo de ellos. Our family is thinking. Nuestra familia está pensando. Ah, ok. Their names are Roberto and Maria. Los nombres de ellos son Roberto y María. Así. Okay. Any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo dijo del último? There. Yeah. ¿Me puedo oír bien? Yeah. Okay, there. Okay, aquí tenemos un concepto, dice possessive adjective, show to whom thing below. In other words, they show possession. Los adjetivos posesivos muestran quién, a quién le pertenece algo. En otras palabras, ellos demuestran posesión. We use possessive adjective before a noun. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Nosotros usamos los adjetivos posesivos antes de un nombre. ¿Cómo? Por ejemplo, usted dice, my house. ¿Cuál es el nombre ahí? ¿Cuál es el nombre? Casa. Ah, okay, despierta. House. Veo que se me están durmiendo. No, ya voy a buscar otra estrategia. I say my house. I say my car.
Sí. Mi carro. Ah, okay. Okay. My car. Yes. And we can say it in the different, but we have to put it before and now. Lo vamos a usar antes de un nombre. Okay, let me see what else do we have here. Okay, we have some example. This is my picture. Somebody said, this is my picture. ¿Cuál es el nombre ahí? Picture. Yeah, picture, okay. Esta es mi fotografía. Ajá, okay. The next one says, he's doing his homework. He is doing his homework. Homework. Okay, homework. These are your shoes. Shoes. Okay. Shoes. This is the name. Okay. She's raising her hand. 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 Okay. Bueno, ya vi que se me enfocaron más en el nombre y está bien. Ahora veamos las palabras en color distinto, en purple. My, your, her, his. My, okay. My, yeah, we have my, his, your, and her. My. Let us see what else do we have. Veamos qué más tenemos. Ah, it is its bun. Take a look at this. It is its bun. It is its bun. It its bone. Yep. ¿Qué dice ahí en español? Esto es un hueso. Acuérdese que el it es el it's con s, este se refiere, dice, se refiere a su hueso, se refiere al posesivo del perrito. Este, eso le iba a preguntar. Este también es su hueso. Dígame. Y en este caso, porque también your aparece como su. Es que generalmente, al traducirlos en español, van a aparecer así de su, pero por ejemplo, es su de él, su de ella. ¿Sí? Es por ejemplo, you. Me refiero a una muchacha y digo su nombre es, pero voy a decir her name is. Si me refiero a él, voy a decir his name is, y siempre en español estoy diciendo, el nombre de él es fulano de tal, o su nombre es así. ¿Me comprende? Sí. Sí. Okay. Okay, the next example that we have here says, we are eating our lunch. We are eating our lunch. Nosotros estamos comiendo, ¿sí? Nuestro. Ah, ok, nuestro almuerzo. Excelente. You are student. You are in your class room. The next example say they are in their classroom. Ojo con esto, mira la relación que existe entre ambos. They are in their classroom. Ellos están en su, aquí aparece en español otra vez el su, pero es su de ellos. Ellos están en su salón. ¿Comprendido? Sí. Están en su salón. Ah, ok. Aquí quería llegar. ¿De dónde se desprende cada uno de ellos? We need to know the relationship that the personal pronoun have with the possessive adjectives.
Necesitamos saber la relación que existe entre los pronombres personales y los adjetivos posesivos. Y aquí no hay necesidad de trazar una línea, because when I talk about I, si algo me pertenece, yo voy a decir my, ¿ya? You is your. Si algo es suyo, yo voy a decir your name is Elia Yanira. Estoy diciendo su nombre es Elia Yanira. Ahora, el his proviene de he. He es él. His es el possessive. Ya vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos. She, ya sabemos que es ella. Si me voy a referir a algo que le pertenezca a ella, voy a usar her. ¿Sí? Yo puedo decir, her eyes are beautiful. Sus ojos son... bello. Se me están durmiendo, ya. Voy a cambiar entonces. Ah, ya lo voy a poner a trabajar entonces. Ok, it's, it and its. Este ya dijimos animales y cosas cuando se refiere a algún objeto, algún animalito y le pertenece, entonces para decir its. Ok. Our viene de we. ¿Sí? Y usted dice our father. Nuestro padre. Yes. Y they viene, there viene de they. Their name ours. And we start doing the work. Ok. La tarea that we are going to do is this. Vamos a hacer un ejercicio para que se me despierten así. Let me see the list. Voy a dar la lista. Cuando mencione el nombre, no es que estoy pasando lista. Solo dígame here o cualquier palabra que usted quiera, pero que se identifique que está despierto. Adriana. Se me dio. Ok, Adriana. You are going to create... two different sentences using I and my. A la persona que vaya nombrando va a crearme así en una. No lo quiero escrito porque no lo vamos a poder ver. Una oración usando I and my. Piense. Two different. Yeah, two different. Or maybe could be... podría ser una sola si usted logra hacerlo así. Ok. No le digo... My... No, no, pero le voy a dar un minuto de tiempo. Necesito asignar a los demás, tranquilo. Ok. Ok. Siguiente sería Blanca. Azucena. Yes. Ok, another thing that I didn't mention is this. Algo que olvidé mencionarles y pedirles fue, I know that you, most of we have two names. Nosotros en Latinoamérica tenemos dos nombres y realmente se me escapó preguntarles por cuál de los dos les gusta que les llamen, porque a veces es así la cultura nuestra, ¿no? Así es que, I'm sorry if I am saying the third one. Si estoy diciéndoles el primero y es el que no les gusta, pues. I, you can tell me, okay, teacher, you can call me, for example, if your name is Blanca Azucena, just call me Azucena, please. Okay, I'm going to call you Azucena. But if you say that Blanca, okay, Blanca. Me lo van aclarando ahí para no estar así diciéndoles lo que no les gusta. Aquí tengo que decirles lo que les gusta. Okay, siguiente sería Brenda Lisette. Brenda. Brenda, a la una, Brenda, está ocupada, ok, ok, ok. Carlos Daniel. Hi. Ok, Carlos Daniel, he and his. Edgar Rolando. Edgar. I'm here, teacher. Ok, she and her. Ok.
Eduardo Ernesto. Present. It and its. Si tiene dudas en esa, le ayudo, no hay problema. Edwin. 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 Teacher, una consulta. Dígame. ¿Cuál fue el que me asignó? ¿Cuál fue el que le asigné? The second one, you and yours. Azucena is speaking, right? Okay, yes, yes, thank you. Okay, you're welcome. Okay, Edwin is not there. Elia? Present. Okay, we an hour. Rebecca Tremen. Excuse me? No, perdón. Okay. Emily Fabiola. It's not there? No está? Yes. Ah, okay, 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 okay. They and there. Fatima. Fatima. My. I and my. My. I and my. Okay. Hugo. Right here. You and yours. You and your. Yes, Javier. His. He and his. Jocelyn. Hello. She, her. Okay. Jose David. Yes. It is. Okay. Liliana. Sí. We our. Okay. Sigo con Marilyn. Marilyn. Okay. Yes, I'm here. They and there. Okay. Okay. Every one of you already got what you are going to do. Cada quien tiene lo que va a hacer, ok? Tranquilos, no corramos. I need to continue showing you. Vamos a seguir mostrándole. Ustedes tienen ahí su... su... Ok, I need to stop it here. Ok, me detengo ahí. And if you already have it, si ustedes ya tienen la oración, solo levanta su mano y la lee. Ahorita no la vamos a escribir porque no todos tienen la misma. Ok, muy bien. Fatima, could you start, please? Fatima. Me dejó mal. My car is black. Ok. Esa oración. My car is black. Yeah, but what about I? My. No, I and my. Porque necesito las dos. La de las dos. Sí, necesito que me cree una usando I y luego my. Ah. Eso, piense. I have a cell phone. Okay. I have a cell phone and now you can relate the cell phone with the next one. Ahora puede relacionar el teléfono con el my. Uh-huh. My cell phone. Ajá, continue.
My cell phone is why? Yeah, it's right. Sí, vale. No sé si me están comprendiendo qué es lo que quiero. Sí, que si una palabra pequeña, por pequeña que sea, aprendemos, quiero que aprendan a relacionarla con haciendo frases o oraciones. Por ejemplo, usted pudo haberme dicho, I have a cell phone, my cell phone is an iPhone. Ah, y ahí usted ya va relacionándome todo lo que yo quiero. No queremos aprender palabras aisladas, sino irlas conectando. El I en el my. Ok, Adriana. Ok. My house is nearby and I have two dogs. Ah, ok. My house is nearby. And... Ah, ¿cuál fue la segunda? And I have two dogs. Yes. Ah, you put it in a different position. Okay, no problem. Azucena Gutierrez. Yes. Number one, you are my brother. Number two, are you in your class? Yeah, okay. You have it in a question. Are you in your class? Okay. No. Are you in your class? O sea, tú estás en tu clase. Yeah, but it is a question. Yes. Es una pregunta, por eso la tonalidad. Luego vamos a llegar a esa parte. Nosotros en español, las preguntas las hacemos así, mira. En cambio, en inglés, we have to do it. We have fallen intonation and rise intonation. Es totalmente diferente. And I say, are you in your class? How old are you? How do you feel today? No, así como, how do you feel today? No, en inglés tenemos que marcar muy bien los signos. Ok. Ok, Rolando Arias. She is my sister, Laura. Ok. Her car is red. Ah, excellent. Somebody else? Hold on a second. Permítame un segundo, por favor. Okay, I don't see any hands up. No veo ninguna mano arriba. I need to see it. Remember that I need to see it. Your participation is really important for us. Liliana Valencia. And then Don Jose David. Liliana, your turn. We visit your parents. Ah, okay. Lo único que la relación del pronombre con el possessive adjective. You visit. We visit. Okay, we visit. We visit my parents. Yeah. Maybe, si va a usar we y le corresponden los dos, entonces tendría que decir, we visit our parents. We visit our parents. Sí, para que vayan en pareja los dos. Okay, okay. Okay, Don David. It is my dog. Its dog is little. Okay. Bien.
Okay, could you repeat the second one, please? ¿Podría repetir la segunda, por favor? It dog is little. Ahí tenemos cierta, porque acuérdese que ahí está diciendo su perro es pequeño, ¿cierto? ¿Sí? Yes. Pero entonces ahí el posesivo es de él o de ella. Ahí podría usarse, por ejemplo, usted dice, I have a dog. Its color is brown, for example. Porque el posesivo debe ser del animalito o de la cosa que se, a la que se refiere. No sé si me comprende. No, okay, let me show you this. ¿Será que puede escribir la oración en la pizarra? Try to do it. Ah, okay. Una pregunta con respecto a Lix. ¿Sí? No sé si estaba en correcto. Medio me recuerdo de que el it is se simplificaba como x. No sé si es correcto. Vaya, le pregunto aquí, por ejemplo, en la oración que tiene. La pregunta sería, ¿de quién es el perro? Porque si usted quiere decir su perro es pequeño, habría que ver si el propietario es ella o es él. Entonces ahí tendría que decir his dog o her dog is little. Si se va a referir a una característica del perro, entonces ya no necesita mencionar la palabra dog, sino que se va a referir a una característica de él. Pero tiene que ser algo que sea posesivo de okay, let me do it. Usted dice, I have a cat. Yo tengo un gato. Its name is, ¿cómo se llamaría el gato? Pancho. Okay. Vale, ahora sí. Ahí está, mire. Yo tengo un gato. Su nombre es Pancho. ¿El nombre de quién? El gato. El nombre del gato, correcto. Ok, tengo dos manos arriba. Ok. Don Hugo. Yeah. You have your parents' car. ¿Tú tienes el carro de tus padres? Pero ahí, si es pregunta, habría que ver si es pregunta o es una oración simple. Creo que estaría haciendo una pregunta, porque tú, como me tocó a mí, you y your. Ah, ok. Y entonces la... Ahí podría decir, por ejemplo, usted dice, you are in your house.
Usted está en su casa, don't worry. You are in your house. ¿Sí? Or you also, you can say, okay, don't worry. You are in your job. Usted está en su trabajo, stay there, don't worry about. Okay, pero ya vamos a ver más ejemplos. Madeline. Okay. Madeline. Yeah, I'm here. Okay. Example is about day. They walk every day with their pets, pardon. With their pets? Yeah. Okay, thank you, Javier. Javier, are you there, Javier? He is Luis, he's my friend. Okay, hold on. He is Luis. Yeah. Ajá. Y luego, ¿cómo voy a usar his? He is my friend. Pero ahí está usando he is, no his. He is my friend. Vaya, voy a explicarles eso también aquí de una vez, aunque ya les voy a mostrar algo más. Okay, according to what I heard, you said, he is my friend. Is that right? Let me put it in lowercase. He is my friend. Uh-huh, and then? O la primera que puso fue he is Luis, I guess. Yes. Esta fue la segunda, ¿cierto? Yeah. Okay. Let me erase. He is Luis. He's my friend. He is my friend. Just tell me if you say it that way. Ahí solo me falta un espacio aquí. Algo así le comprendí. ¿Es así que lo dijo? Hola. No. Okay, repeat it again. He is Luis. Okay, he is Luis. He's my friend. Entiendo como que si lo dice así. He's my friend. He's my friend. ¿Así como está? Sin H. Solo is. He's my friend, yeah. Okay. And what about the use of his? Lo que estaba esperando es el uso de his, el posesivo de he. Aquí podríamos tener un punto y decir his favorite food is él es Luis, es mi amigo, su alimento favorito es, ahí está, es su de él. Pero tranquilo, los que tienen manito, por favor, me la tienen por ahí, solo necesito como aclarar algo, ¿no? Para poder pasar a otro ejercicio. Ok, vea lo que dice acá. Possessive adjective and possessive nouns. We have two different. Ok, what are the possessive adjectives? ¿Qué son los adjetivos posesivos? Ok, en español dice las palabras que se usan para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración. Va seguido de un sustantivo, o sea, un nombre. Eso ya está claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok.
Yeah. Ahí está. My, your, his, her, it's, our. Aquí hay un error porque no debería de tener apóstrofe. Eso hay que aclararlo también, que no debe de llevar apóstrofe. Ahora, ojo, no se diferencian en singular, veamos por qué. Yo puedo decir my car o puedo decir my cars. El que va a tener una inflection es el nombre, pero el my siempre se va a mantener. Mi carro o mis carros. Ojo con eso. Dice my book o my books. Mi libro o mis libros. Ahora sí creo que les quedó más claro. Ok, cuando se habla de una persona debemos usar her, que es mujer, o his, cuando es hombre, para identificar el género. His son lives in UK. His house is white. Si, por ejemplo, yo no sé este nombre, como para nosotros no es tan conocido, me quedo preguntando, ¿será masculino o femenino? Ah, pero luego aquí adelante me doy cuenta que sí, que es masculino. ¿Me comprendió? Yes. Yes. Millie lives in New York City. Her house is white. Ah, entonces tenía duda con este nombre, pero entonces ya dice aquí que su casa es blanca. Ah, ok. Perfecto. Si se habla de un animal o cosa, se debe utilizar its. The dog lives in London. Its name is Kevin. Ahí está el ejemplo. Acordémonos que muchas personas a los animalitos les ponen nombres de persona, valiendo la redundancia. Entonces ahí tenemos el its. Bueno, creo que por ahí hemos clarificado. Pero también necesitamos saber esto. Para crear un possessive noun, solo tenemos que agregar al sustantivo un apóstrofe y la letra S. ¿Cómo? Ya le digo. Y eso nos aparece en nuestra guía. Aquí, por ejemplo, dice my sister house. ¿Qué estoy diciendo aquí? La casa de mi hermana. En vez de escribir the house of my sister. Eso ya no. Eso ya no. Entonces aquí, ¿qué es lo que hice? Usar apóstrofe. Ponerle una S. Y eso me está diciendo que ya es un posesivo. My sister's house. Their sons. Friends. Mary's shoes. The boy toys. The boy's toys. No sé, any questions so far from here? Juguete de niños. Juguete de los niños. Okay, but I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir y me voy a ir al material que tenemos para mostrarles a... But before that, we have some exercise, like this is a kind of question, but we can do it later on. Podemos hacerlo después. Antes necesito como clarificar esto. Aquí los tengo otra vez. How do we use possessive, adjective, and nouns? Lo que acabo de explicar cuando dice possessive nouns, our teacher name is Max. Ah, el nombre de nuestro profesor es Max. Pedro's address, la dirección de Pedro.
Melissa and Dora's last name. Ah, los apellidos de Melissa y Dora. ¿Sí? Y aquí tengo de nuevo I, my, you, yours, he, his, she, her, it, its, we, our, they, and theirs. No sé si tienen alguna question ahorita hasta acá. Porque después nos vamos ya a los ejercicios. Eso les aparece en su material en la página número, les digo. 16. Página número 10, ya, yeah, 16. Yes, 16. Okay, let us resolve this exercise that we have here. Ask the planner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. You are going to ask to somebody, okay, your teacher name is? You don't need to say in that way. Your teacher name, only that. Number two, your classmate name. And you need to look for a name, a classmate occupation, la ocupación de un compañero. Para sacar la ocupación, le voy a preguntar, don Eduardo. Dígame. Yeah. What do you do for a living? ¿Qué hace usted? Your occupation. Soy mecánico. De mecánico de mantenimiento. Ah, okay. Yeah, you are going to put the mechanic. Ahí está. Mechanic. Mechanic. And the number four, say a classmate last name. El apellido de un compañero. Entonces yo voy a buscar a alguien y voy a decir, ah, don David, what's your last name? David, your last name, su apellido? My last name, Reyes. Ah, y todavía puedo utilizar lo que ya vi previamente. How do you spell Reyes? Excuse me? How do you spell Reyes? Oh. Reyes. R. Ah. E. G. E. S. Creo que me equivoqué. La primera letra. R. Ah, okay. E. Y. E. S. Por ahí sí, mira. Por ahí sí le voy creyendo. Okay, and that way you can work in exercise number five. Okay, I'm going to stop ahí. And let me try to share with you. Déjenme compartirle en la pantalla. Un ejercicio que vamos a realizar. Ah, okay. Let me get here.
Ser más grandecito para que se pueda ver. Con 10 tenemos. Ok, ahí tenemos este ejercicio. You are going to use my, your, his, her, its, our, or their. Solo vamos a trabajar las primeras 10. Tienen un promedio de 10 minutos. You see it very well? Yes? ¿Las pueden, se pueden ver bien? Yes. Yes. Okay. Yes. Ahora, si usted para ahorrar tiempo solo me escribe el número y la respuesta, avanzamos más. Y luego solo la leemos completa. Ahí depende de usted cómo quiera hacerlo. Hagamos algo para hacerlo más rápido. Los primeros 10, hagan la captura de lo que está ahorita en la pantalla. Cuando digo los primeros 10, me refiero de Adriana hasta Fátima. Cada uno, por ejemplo, a Adriana le corresponde la 1. Vamos a trabajar así. La número 2 sería Azucena, Blanca Azucena. La 3 sería, bueno, Brenda creo que todavía está en labor. Vamos a dejar la 3 así. Si ella puede, lo va a hacer. Number 4 sería Carlos. 5 sería Edgar. 6, Eduardo. 7, Edwin. 8, Elia. 9, Emily. And 10, Fatima. Ok, ¿ya tienen la captura? Yes. Ok, I'm going to move it. Ahora me muevo a las siguientes 10 para que tengan cada quien. Teacher, 7 me dijo, ¿verdad? Yes. Ok, ahora voy de Don Hugo. Don Hugo, number 11, la 11, Don Hugo. 12, Javier. 13, Jocelyn. 14. La 14. Sí, perdón, me llegó un poquito tarde el audio por acá. Este, me dijo la número 7. Your name is Edwin. No alcancé a escuchar muy bien. Yes, yes, Edwin. Edwin, it's number 7. Yes, number 7. Okay, 15, it is Liliana. 16, Marilyn. 17, Mauricio. No está don Mauricio, vamos a dejarlo así. O no sé si ya apareció. 18, Patricia. Y si estuviese doña Reina Isabel, sería la 19 y Rudy Vladimir la 20. Hagan su screenshot, por favor. Perdón, teacher, ¿me puede repetir la de Elia Yanira? ¿Qué número me mencionó? 8. Man always brings spice to the party. Ok, ahí está. ¿Hicieron captura? Yes or no? Yes. Yes. You are not Edwin. Okay. Como solo es una oración para cada uno,
a reducir el tiempo en el que vamos a hacer el ejercicio. Céntrese en la suya, por favor. Teacher, tengo una question. Una palabra, brings, a. Una palabra, brings, no sé qué significa. Which number is your? ¿Qué número es la suya? A. Number 8? Yes. The men always bring. Yes. Okay, los hombres siempre traen esposas a la fiesta.
Ok, tranquilos, con esa oración, ya tienen la captura ahí. Si hay alguna palabra que sea media compleja, no se preocupen. Una consulta. Amén. A mí me tocó la 6. You write in. No sé si ocupar you o your. Ahí es ya posesivo porque va a usar uno de los de arriba. Usted escribe en. You write in. ¿Cuál de todos estos es el correcto? ¿Cuál de todos será? Se lo muestro. Muéstrame, por favor. Okay, you write in my, your, his, her, it, our, or their. Your. Ah, usted escribe in your book in class. Ahí está. Está bien así. Yeah, you write in your books. Okay, for example, number one said the boy likes school. Si está hablando de los chicos, de los muchachos aquí, ¿cuál será el correcto de todos estos? His. No. Porque no, here. No está here. Hablando solo de uno. Their. Their school. A los chicos les gusta su escuela, su de ellos. Mary sees. Here. No le pude oír. El número dos. Mary sees. Here. Her mother every day. Her. Pronunciamos. My. My. Yours. Your. His. Your, his. Her. Her. It's. It's. Our. 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 Their.
There. Okay, tranquilos. Hasta, si gustan, los pasan estos en su libro de apuntes, en su cuaderno, perdón. Veamos, veamos. I'm going to mute because the dog is barking. El perrito está ladrando. Ok, necesito hacer una prueba porque más adelante vamos a ir usando algunas estrategias, digo, herramientas. Por ahí les he dejado un link. Traten de accesar, por favor. No es que nos hayamos olvidado de eso, sino que de una quiero irlos a encauzando al uso de algunas herramientas que vamos a usar más adelante. Déjenme ver si alguien logró entrar. Ok, ahí tengo uno, dos. Adriana, David, ya están dentro. Tres. Cuatro, cinco. Seis. Elia Yanira Canizales. Okay, seven, Marley. Okay, I got only 8, 9, 10. I got 12. Tengo 12, los demás. ¿Qué pasó con los demás? Debo de tener 17, 17, I need to have. Consulta, ¿qué debemos hacer? ¿Puedes repetirlo? Solo darle clic al link que le envié. Doble clic. ¿Pudo? Who's missing? Who's missing? ¿Quiénes hacen falta? Tengo 13. I got 13. And four are missing. Hay cuatro. Who's missing? ¿Quiénes hacen falta? Yo tengo un poco mala señal porque se vino la lluvia, pero estoy tratando de ingresar. Ok. Serían 14. Yo igual, teacher. Me está cargando todavía. Ah, ok. Eso es lo que yo necesito, ver cómo se mueve la herramienta para que luego vamos a usar. Por lo más tenemos que familiarizarnos con 4 o 5 herramientas así para poder ir mezclándolas y que no sientan así aburrido, que se me duermen. Ok, aparecieron. Let me see. I got 14. 2, me faltan 2. ¿Quiénes serán los 2 que faltan? ¿Será Edwin? ¿Roselyn?
And Liliana? La ingresé. La ingresó. No, tengo 14. Sí. 15. Yeah, I got 15. Bueno, me faltan dos, no sé quiénes podrán ser. David. Liliana, teacher. David Reyes. Don David, ¿ya entró? Yes. Ok. David, le puso nada más. Ah, ok. Ok, let us start now. Vamos a comenzar, tranquilos. Acuérdense que solo estamos tecniqueando. Tengo 15. Los demás se pueden agregar, los que hacen falta. Y porque ya no apareció. No apareció nadie. Talk white. Let's see who's the leader. Don David is the leader. No, Javier. Okay, next question. Let us see the leader. Rolando is the leader now. Okay, next question. This one father. Sure, well. Yes. Ame sobo. Next question. Yes, my boyfriend.
Oh no. Oh dogs, oh. Nuestro. Oh, well. Nuestro perro. Where are your cats to? ¿Dónde están tus gatos? ¿Dónde están tus? Yes. Where do cats? Bien, nos hacen falta todavía 4 preguntas. Ustedes me dicen si las terminamos o al menos ya se relacionaron con la herramienta, ¿no? Terminé. Ah, ok. Terminemos. Where are you, our friends? ¿Dónde están nuestros amigos? We are all friends. Friends. We're all friends. We're all friends. Where is your fire?
Where is your father? Classic. Sí. Yes. One more. Nancy Brown. Esa les dio poco tiempo, ¿sí? No, se va. Y la última. Yeah. Last one, the last one. Ah, we missed one, so. 10 seconds, 10 seconds, hurry up. Time is over. 9 de 10. And this is the last one. Esta es la última. Bueno, bien, veamos los líderes. Right here, I can have the review. As you can see here, oh my goodness, I got disconnected. Bueno, se está reconectando. I need to refresh. Okay, en lo que se actualiza, well, this is a good tool that we can use in order to test our knowledge. Era más que todo para que conociesen la herramienta. I don't know, what do you think about it? No sé qué opinión les mereció la herramienta que vimos. Bastante útil y entretenida. Entretenida. Lo bueno es que se va aprendiendo también. Veamos si ya no ha dado, todavía se ha quedado ahí. But at the end, but I get the results, obtengo los resultados, me dice el nombre de cada uno, cuántas preguntas están bien, cuáles fueron las que no salieron bien, y así se hace un review. Se vuelve a caer. Bueno, por ahí apareció ya Patricia en primer lugar. Se volvió a reiniciar. Okay, I'm going to check out the attendance. Voy a revisar la asistencia porque ya nos pasamos del tiempo. Adriana. I'm here. Okay, Blanca Azuceno. Present. Brenda. Present. Carlos Daniel. Present.
Edgar. Present. Eduardo Ernesto. Present. Edwin. Elia Yanira. Present. Emily. Present. Patricia. Perdón, present. No se me activó el micrófono. Oh, Edwin. Edwin, no problem. Fátima, dice Fátima. Hugo. Present. Javier Ignacio. Present, teacher. Jocelyn. Present. Liliana Alejandra. Present. Marilyn. Present. Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Patricia. Present, teacher. Okay. Reina Isabel. Y Rudy Vladimir Cerón Santos. Bueno, y al final, ¿cargó o no cargó? No, no cargó. Quiere y no quiere. Bueno. The most important thing is that you practice in that way. For example, I can send you an evaluation that way. Les puedo programar, por ejemplo, para que se hagan algún ejercicio. Solo se los envío y les digo, ah, tal es otro. Hacer, cada quien lo hace solo. La otra pregunta, before we go, I would like to know if all of you had access to the platform. Me gustaría saber si accesaron a la plataforma. Yes. Okay. Yes. Okay. Try to resolve the exercises. Traten de resolver los ejercicios que tenemos ahí. Tomorrow is a holiday. Because it's the Father's Day. Congratulations to all of you that are fathers. That means that we are going to see it until the next week. Como mañana es un día de asueto, felicidades a todos los padres. Gracias. Y nos veremos hasta el día lunes. Tranquilo con las oraciones que quedamos. Usted las puede resolver y si quiere corroborar si las ha hecho bien, me las envía a inbox una imagen y yo con gusto le reviso y le digo sí o le hago las correcciones necesarias. Ok. Thank you very much. According to my list. Okay. Teacher. Hola. Mire, se me fue el inter un momento. No sé si pasó lista. Sí, ya pasamos listo. Se me fue el inter un momento. Fátima. Sí, ahí está. Bye. Bueno. José David. Yeah, it's there. So, Thank you. The only one that no respondieron fue Mauricio Antonio y Reina Isabel y Rudy. Sí. De ahí el resto ya está. Okay, thank you very much. Y las disculpas, nos tomamos un par de minutos. Sí, sí que estábamos haciendo, pero ustedes me dijeron terminemos. Así es que no, it's not my fault. Pero ya, cuando ya las tengan, la mayoría de herramientas, ya las conozcan, entonces eso lo hacemos en 3 minutos. Cuando ya ustedes manejan todo eso, yo solo les digo, aquí les va el link, ustedes entran, en 3 minutitos hacemos una actividad de ese tipo para que no se me aburran ahí. Oye. Okay. De acuerdo. Entonces, okay. Okay. Good night, bye bye. Carlos Daniel is there. Good night. I don't see Carlos. Estamos, teacher, estamos. Carlos, could you stay at the end of the session, please? Because you are number 4 in today's class, number 4. Only yes, a few minutes. Yes. ¿Se puede quedar al final, por favor? Sí. Okay. No hay problema. Okay. Bye-bye. Good night. Take care. Bye.
Bye bye. So, don David. Bye. Alguien me está preguntando algo. No sé quién. Bye bye. Yo quería preguntarle este. Permítanme. Con respecto que dice que. Don Eduardo. Sí. Dígame, don sí, Eduardo. Yo. Este. Con respecto que oí que dijo sobre el grupo y mensajes vía inbox. Estuve en esa clase. Ah, me refería al ejercicio que hicieron captura de las oraciones. Ah, ok. Si usted la resuelve en su, si la resuelve en su cuaderno, busque ahí en el grupo en el inbox. Porque si las pegamos ahí en el grupo, algunos solo vamos a ver y vamos a llenar. Entonces, por eso no quiero que se haga así. Ah, ok. Entonces, me lo envían personal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Gracias. Ok, thank you. Ok, don Carlos, a este momento de esta clase número 4, me gustaría saber si tiene alguna duda, alguna pregunta relacionada con algún tema que hemos visto. Para poder ver. Ok, díganme. Por lo menos con el tema que acabamos de estar viendo, teacher, siempre he tenido el problema de que a veces uno piensa la respuesta cómo sería en español, ¿verdad? Sí. Entonces el español no es lo mismo que dar la respuesta en inglés, sino que tiene cada cual su regla. Sí. Entonces esos a veces son los problemas que yo he tenido para comprender o para responder. Sí. Pero en específico sobre algún possessive object, adjective, no sé si tiene alguna duda sobre algún adjetivo posesivo que le dé cierto problema o ya le quedó claro. Ahorita sí ya me está quedando claro, incluso con las abreviaturas que usted nos está mostrando, hay unas palabras que sí ya podría yo más o menos entenderlas cuando ya vea esas abreviaturas. Ah, ok. Bien, sí. Entonces, si no hay preguntas, entonces. No, de ahí por lo okay. Demás, le agradezco su tiempo. Ok, excelente. Thank you very much and hope to see you on Monday and have a wonderful night. Bye bye. Vemos. Bueno, no. Teacher, teacher. Dígame, don Hugo. Necesito hablar con usted. Ok, don Hugo. Fíjese de que yo tengo un problema bastante, bueno, alguien puede decir que es psicológico o que uno se trauma, pero en sí tal vez mi nivel de aprendizaje es bastante grande, en la cual pues yo en este curso, bromeando, le dije a la compañera, sí, escríbame, pero no me imaginé qué tanto podría ser exigente, ¿va? Porque si yo me ausenté ayer es porque yo ya no podía seguir en este curso porque se ocupa mucho lo que es la tecnología y es lo que yo, pues, le digo, no puedo ocuparla. Escucháis sí. Que dice Invo, pues yo no entiendo de eso. La otra es, pues, que pues, ya tengo que... Tal vez la edad no es tanto el problema, sino que tal vez el nivel de aprendizaje va a retener tanta información. Entonces, yo pensé, dije, pues, me voy a conectar ahora, pues, si puedo explicarle esto y qué se puede hacer o qué puedo hacer. Porque me dice hoy ahí mi jefe o el secretario, mira, me dijo, me llamaron ahora, pues, y es obligación que tiene que terminar lo que es el curso. Sí. Entonces, el momento en que... Sí lo tomé, pero no pensé la responsabilidad y los compromisos que había que tener hasta, sí. hasta el final de lo que es este módulo. Sí. Entonces, repito, para mí es difícil porque ya uno de viejo, ya 50 y pico de años, pues el nivel de aprendizaje es bastante difícil porque un perico viejo ya ni a chiflar aprende, ¿va? Entonces no sé qué puedo hacer o qué debo hacer porque en realidad, pues, me quedo corto, pues. Sí, fíjese que con relación a eso... es la parte administrativa la que
la que se encarga de ello. Sí. Entonces, lo único que yo le podría decir es que haga todo lo que esté a su alcance y que trate de llegar al final. Y ya luego, cuando llegue al final, usted ya toma una decisión de decir, bueno, hasta aquí. Y algo tiene que aprender. Usted haga lo que esté a su alcance. No, pues el detalle está de que tal vez yo no pueda tener la intención, va, pero a veces uno no, o sea, no tengo yo la herramienta necesaria porque, como le digo, pues, cuando yo estudiaba, pues, con, bueno, usted lo sabe muy bien, pues, con granitos de maíz, en fin, y hoy en día, pues, yo sé, los hipotes manejan esto y más que toda la juventud, pero a mi edad, porque yo no he manejado una máquina, pues, aquí en el teléfono voy adivinando, voy metiéndome ahí, pero igual, si no le entrego trabajo, no le entrego tareas, pues, es bien difícil. Pero así va a ir aprendiendo, poco a poco. Bueno, entonces van a tener que aguantarme ahí, pues, mi... No, el objetivo, mi situación. El objetivo es ayudarle y... Yo entiendo y les agradezco y con esa intención yo, pero, o sea... A veces se quiere como igualar a los jóvenes, que ya es mentira, pues ellos que ya corren más fuerte que uno, ya lo dejan botado. Sí, pero acuérdese que la experiencia, los años que uno tiene no han pasado de gusto. Le cuento, por ejemplo, yo ahorita todavía estoy sacando otra carrera y he tenido de compañeros a personajes que han sido mis alumnos y ahora los tengo de compañeros. Y he tenido que superar esas barreras y tener que estar a la par de ellos, sentado ahí. Y ahí vamos. Así bueno, que, igual como usted dice, pues lo voy a intentar a sacar este módulo, pues, y de ahí, pues. Sí, de ahí usted toma este... Por la administración, va, que pues yo en broma, pues le dije a la compañera y papá, pues está bien, inscríbeme, pero no pensé el grado, pues, que aprendizaje que hay. Sí, es porque al final más creo que les explicaron al momento de inscribirse cómo funciona el proceso. Más creo que sí se los explicaron. No, me lo dijeron hasta hoy ya que empezó. Ah, mire que usted ya no sigue, la alcaldía va a tener que pagar una multa y que si no ya no la van a aprobar más este proyecto o más cursos a la municipalidad. Entonces me lo dijeron así hasta que ya se había empezado esto. Si me lo dicen antes, ay Dios, yo cómo. Sí, comprendo. Sí. Ah, entonces, como le digo, pues... Entonces, ante esto, pues ahí sí ya lo hubiera pensado yo, ahí no le estoy echando la culpa a nadie, sino que a mí mismo. Sí, lo único que yo le puedo decir es que estoy a la disposición de poderle ayudar en lo que pueda. Y cuando tenga alguna duda, si no la quiere escribir al grupo, lo puede hacer en forma personal. Sí, ya incluso por esa situación, Balania Reina, que usted estaba llamando ahí, mi compañero. Compañera, igual ella se siente, pues, o sea, no menos, pero sí el nivel de aprendizaje. Dice, bueno, si me toca que pagar y yo pues ya no me conecto, yo voy a pagar la multa, pero como igual, yo puedo igual también pagar la multa, pero se dice que ya no la aprobaría en algunos cursos a lo que es a la municipalidad por culpa de nosotros. Es que serio, el proceso con INSAFOR es bastante serio. Ah, sí, pero como le digo, es que ya estoy en el macho yo, sé lo chúcaro que es. Entonces, pero si me lo hubieran dicho antes, mira este caballo, es así, ya sabes, ajá, te hubiera pensado yo, ¿verdad? Para subirme. Sí. Ajá, pero igual, pues ya estoy aquí, me vote o no me vote, pues voy a sacar módulo entonces. Claro, hágale, yo sé que va a aprender algo, es una oportunidad y vamos a demostrarle a los jovencitos que también nosotros podemos, que nos cuesta. Perfecto, sí, entonces, nos pero cuesta. Yo le explico esto a usted porque no vaya a pensar que este señor, que bueno, es rudo, pues soy rudo porque le digo, el nivel de aprendizaje, pues ya están oxidadas el cerebro está oxidado. Tranquilo, vamos a ir despacio. No se preocupe. No, yo sé y le agradezco, pues yo sé de que psicológicamente usted está tratando de ayudarme, pero yo pongo los pies sobre la tierra y sé dónde estoy y cómo estoy. Sí, no, yo comprendo, pero siempre nosotros debemos de sacar fuerzas y afrontar retos nuevos y decir, sí, lo voy a lograr, sí, lo voy a hacer.
aunque nos encontremos en situaciones extremas, pero con la ayuda de Dios vamos hacia adelante, ¿verdad? Así es. Bueno, que... perfecto, pues yo no le quito más su tiempo, es que también tiene que descansar, pues, y si es padre de familia, pues feliz día del padre por el día de mañana. Y ok, igual. Ok, entonces pase buenas noches. Ok, good night.